día de hoy tengo planeado hacer una piscinada para mi familia. He ido al supermercado y he comprado muchas cosas que vamos a comer muy delicioso. El día de mañana le tengo la noticia a mi familia que vamos a ir por mi hija Génesis, porque ya la extrañamos muchísimo, tanto ustedes como yo. Así que el día de mañana regresa Génesis a casa por fin. ¡Ay! Pero mira, cariño, según te está cuidando tu tío y tu tío está dormido. Julio, ¿qué no estás cuidando a Mercurio? Sí, querida. Solamente cerré los ojos por unos segundos y justamente has llegado. El niño está mirando la televisión junto conmigo. Se está divirtiendo. Ah, sí, claro, lo suponía. Bueno, voy a ir con mi hermana. Mi hermana se ha quedado con mi hija, Agatha la está cuidando mientras yo iba a hacer estas compras, pero ella no sabe que tengo planeado lo de la piscinada, así que le voy a decir apenas. ¡Oh, mira, Agatha! Ya llegó tu mamá. ¡Hola, hermana! Mira que estamos aquí platicando y jugando mientras Mercurio estaba mirando una película con su tío. ¡Mamá! ¡Jugar! ¡Vamos a jugar! Mamá. Sí, a Agatha le gusta que le pongan mucha atención todo el tiempo. ¿Pero qué crees? Mira, he planeado el día de hoy pasárnosla súper genial en la piscina. He comprado camarones, muchas cosas, carne, helado para los niños. ¿Qué te parecíamos al área de la piscina? No te había contado, ¿verdad? Tengo una piscina enorme y pues ahí podemos ir y pasar la tarde, pasar un día genial en familia. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, hermana. Mercurio nunca ha entrado a una piscina, mucho menos una playa, ¿verdad? Así que sí, me encantaría, como en los viejos tiempos. Sí, claro que recuerdo los viejos tiempos, hermana, cuando éramos pequeñas y mamá nos llevaba a la piscina. Era muy divertido. Cariño, mira, vamos a tener una tarde de piscina. Mi hermana y yo vamos a irnos para la piscina, así que te encargo que lleves las bolsas de la comida y de las sodas. La he dejado en la cocina. Llévanoslas al área de la alberca, por favor. Claro, yo me encargo de llevar la bolsa de las despensas. A mí me encanta porque muchas veces compra chucherías y como hoy aquí están. ¡Oh! Ha comprado mi refresco favorito de mora azul. Por eso amo a mi esposa, porque siempre me consiente en lo que me gusta. Mira, antes de pasar al área de la alberca tenemos que pararnos aquí y ponernos nuestro traje de baño. Aquí tengo varios y pues los de Agatha le quedan a Mercurio. A ver, Agatha, ¿cuál te voy a poner? Mira, ay, este está tan tierno y te vas a ver bellísima. A ver, Agatha, ven para acá, vamos a colocártelo y mira, ¿te gusta? Sí, gusta, mamá. Yo no sé cuál ponerme porque he perdido la parte de abajo de mi traje de baño que usaba por aquí. ¡Ah! No te lo comas. Eso es protector solar, hija. Es para que te lo pongas en tu carita, en el cuerpo, para que no te queme el sol. No es para comer. Te puede ocurrir, pues, algún accidente por ser tóxico. A ver, ¿qué traje de baño nos ponemos? A Mercurio, ponle este pequeñín que está por acá. Este, se le va a mirar perfecto. Mira, qué bonito. ¿Qué más? Tú te puedes poner este amarillo. Y yo me voy a poner el negro. El negro se me miraría bien, yo creo. No sé cuál otro, porque el otro, como te digo, lo he perdido. Pero voy a ir a comprar de nuevo la parte de abajo. También ponte protector solar, hermana. No quiero que te quemes, porque luego te va a doler todo el cuerpo. Pero bueno, a ver. Vamos, ponte un poquitín y vámonos al área de la alberca, porque te aseguro que Agatha se muere por irse a duchar ya. Ya de quererse irse a duchar, es su área favorita de la casa, pero ya tenía mucho tiempo sin traerla. Así que bueno, unos lentes para el sol. Y ahora sí, vámonos a la piscina. Mercurio con su silla de rueda. Y ahora sí, vámonos. Mira, te va a encantar muchísimo. Es muy, muy cómodo esto. Acomódense donde quieran. Coloca al niño en el piso para que juegue. ¡Guau, hermana! En serio que me sorprendes. Yo no sabía que tenías una piscina. La verdad es que vives como si fueras una millonaria. Mira, esa piscina está muy bonita y demasiado grande. Voy a colocar a Mercurio aquí en el piso para que juegue con la pelota. Ay, me encanta tu casa, hermana. Pareces millonaria de verdad. ¡Piscina! ¡Agua!
Agata, ten un poco de cuidado. No te vayas a acercar tanto a la piscina. ¿Cómo? ¡Tengan cuidado, hermana! Agata ha caído a la piscina. No te preocupes, hermana. No te había contado, pero es que Agata sabe nadar. Le contraté una vez una maestra de natación y la ha enseñado muy bien. ¿Tu pequeño Mercurio no sabe nadar? Es una duda que tengo. Uy, menos mal, ya me había espantado. Y no, Mercurio no sabe nadar. Pero bueno, hay que quitarnos los zapatos para podernos meter al agua porque está haciendo mucha calor. Espero que a Mercurio no le dé miedo porque es su primera vez en la piscina. A ver, vamos a sentarte por aquí. Te puedes mojar, pero no mucho por lo que llevas en tus piecitos. Pero ahí te vas a sentir muy cómodo. Obviamente que le va a gustar, hermana. O sea, ¿qué niño no le gusta la piscina? A todos los niños, es muy divertido. Espérenme, no se duche sin mí. Ya casi llego. A ver. ¿Qué traje de baño me pongo? Este azul es mi favorito. Ya tengo aquí todo listo. ¿Qué es lo que has comprado para la comida? Bueno, ahorita voy a revisar. Lo que sí he visto es que tiene camarón, mis favoritos. Voy a ir a preparar la comida, lo voy a poner a freír para que vengan a comer. A ver, vamos a colocar las cosas que van en la nevera y lo que se va a freír, pues allá en el fuego. Y listo, las salchichas van por aquí para los peques. Por aquí voy a poner a freír los camarones y para que todo esté listo para cuando salgan de bañarse. Oye, hermana, deberíamos de ir a ayudar a mi cuñado a preparar la comida. ¿No crees que es mucho para él solo? No me gusta que me hagan todas las cosas, me da pena. ¿Vamos a ayudarle a freír los camarones o algo así? No lo sé, ¿qué piensas? Bueno, es que normalmente él siempre hace la comida mientras yo cuido a las nenas aquí duchándonos, ¿verdad? Pero si quieres que vayamos, vamos, claro, no te preocupes. Sí, vamos, pero ¿no piensas llevarte a Agata? Me da miedo que la dejes aquí sola en la piscina. Hay que llevárnosla con nosotros. Claro que me la voy a llevar, no pienses que la voy a dejar aquí sola. Pueden ocurrir accidentes, aunque la nena ya sepa nadar. Nunca la dejaría sola, obviamente. Me da miedo que pase algún accidente. Vamos, Agata. Después de comer, venimos para acá. A ver, mira, vamos a sentarlos aquí juntitos y hay que estarlos pues mirando, ¿no? Y vamos a ayudarle a Julio a preparar la comida. A ver, ¿en qué quieres que te ayude, cuñado? Ah, ya sé, mira, yo me voy a poner, no sé, a freír los camarones. Les voy a estar dando vuelta aquí para que se frían muy bien. Claro, hermana, muy buena idea. Yo le voy a dar unos helados a los nenes para que se pongan a refrescar un poquitín. Y pues de aquí los vamos a estar mirando. A ver, tu favorito es el de vainilla y a ti te voy a dar uno de fresa. ¡Ay, qué hermosos! Diviértanse, niños. Sí, yo me voy a poner a picar este pescado, ¿ok? Para ponerlo en trocitos a freír. ¡Helado! No, mío, helado fresa, mío, no, tuyo, no. No, helado fresa, mío. Agugu, agugu. No, mío, No quiero, feo. No, mío. Bebé, jugar. ¡Cayó a la piscina! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que tu hijo cayó a la piscina, Mercurio? ¿Qué? A ver, vamos a ver. ¡Es cierto! ¡Ven para acá! ¡Ay, no puede ser esto posible! ¿Tomaste agua? Llegué justo a tiempo. ¡Qué peligroso! ¡Oh! ¡Ups! No, mi hijo. ¡Ay, pobre! ¡Ven con mami! ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡No llores!
Siento que soy la peor mamá de todas. Te he fallado. ¿Cómo fue posible de haberme descuidado por un segundo? Pueden ocurrir accidentes. ¿Pero cómo es que pasó esto? No me enteré. Cuando volteé ya estaba en el agua. La verdad es que no me di cuenta, hermana, cómo es que sucedió todo esto. Yo también vine, les di unos helados y cuando menos pensé ya estaban ahí en el agua. No te preocupes, mira, lo bueno es que estuvimos a tiempo y no pasó a mayores. Lo que vamos a hacer es llamarle a la misma maestra que enseñó a Agatha a nadar para que enseñen a Mercurio también, no te preocupes. Mira, vamos a comer, que se nos pase el susto y todo, ¿ok? Comida, helado, fresa. Vente por acá. Ya el niño ya hemos visto que está bien. Vamos a comer delicioso y es todo. Les voy a dar un juguito a cada uno para que coman. Hay que dejarlo aquí, no hay que perderle de vista. Y todo normal y todo tranquilo, ¿ok? Que se tomen unos juguitos, comemos y nos vamos a casa adentro. Y la piscina no se va a volver a tocar hasta que enseñemos a nadar al niño. Si no, no. ¿Ok? Así que bueno, vamos a terminar todo esto y nos vamos.